tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con la información correspondiente a este jueves 11 de marzo del 2021. Y pues hay varias cosas interesantes que platicarles a lo largo de este breve resumen, pero sustancioso, de esta hora de la noche en Ultimátum Noticias. Pues en inicio, le platico, hoy en la tarde le estábamos adelantando que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que recientemente fue nombrada, pues ya mandó un oficio a todas las entidades que dependen de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional para que realicen un plan de recorte de personal a nivel nacional. Y ahora pues nos informan que también hay un plan de recorte de personal masivo en la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Ahorita les platico. También retuvieron al presidente municipal de Berriozábal. Es el presidente municipal interino, Ernesto Sarmiento Castellanos. ¿Por qué? Porque han incumplido con los compromisos contraídos con sus gobernados. En la zona frailesca está ocurriendo un fenómeno que hasta ahorita es inexplicable. Se han encontrado con varias reses muertas en sus campos y no saben cuál es la causa de que estén falleciendo esos animales, entre otras cosas. Bien, pero empecemos, si les parece, con este asunto que ha ocurrido aquí en el municipio colindante con Tuxtla Gutiérrez, el municipio de Berriozábal. Nos informan nuestros corresponsales que habitantes de la comunidad Nuevo Chanal retuvieron al presidente municipal Ernesto Sarmiento Castellanos, a quien acusaron de incumplir con la obra de agua potable en su poblado que ya les habían prometido con anticipación. Los pobladores aprovecharon la celebración del aniversario de su comunidad para invitar a las autoridades municipales a que acudieran a esos festejos. Y entre esas autoridades estaba el edil. Y ya estando en ese lugar, le empezaron a reclamar, pues, que no habían cumplido con los compromisos ofrecidos por ese ayuntamiento. Una vez encendidos los ánimos, lo dejaron retenido la tarde de este jueves. Autoridades municipales informaron que el presidente municipal se encuentra bien de salud y que su integridad no corre peligro. Bueno, pues seguramente no se trata de que corra peligro su integridad, sino que pues lo tienen retenido como una manifestación de reclamo, como una manifestación de protesta y como una exhibición de que es una autoridad que no cumple con las promesas que hicieron a sus habitantes. Ahí la dejamos, ¿verdad? Esto ocurrió en el municipio de Berriozábal en las recientes horas. Otro asunto que tiene que ver con un presidente municipal, en este caso con una presidenta municipal con licencia ahora, Jerónima Toledo, de San Cristóbal de las Casas. El incumplimiento de sus compromisos generó que habitantes de una comunidad de San Cristóbal de las Casas se trasladaran a la caseta de cobro que hay en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y estuvieran boteando, también manifestándose en contra de esa alcaldesa ahora con licencia. Desde muy temprano de este jueves, un contingente de pobladores de la comunidad La Sierra, municipio de San Cristóbal de las Casas, tomó la caseta de cobro del tramo carretero Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo. Los manifestantes comentaron que se vieron obligados a manifestarse de esa manera porque la alcaldesa con licencia, Jerónima Toledo, no cumplió con la construcción de una obra prometida para el 2019 y dijeron que se sienten marginados por las autoridades municipales desde que ella tomó posesión del cargo. Pues tal vez no contextualizaron bien los manifestantes, pero la señora ya pidió licencia para separarse del cargo porque quiere buscar la reelección. Y ya le hemos platicado en diferentes ocasiones que hay distintos sectores de la sociedad sancristobalense que no están de acuerdo con la gestión de la morenista Jerónima Toledo. También ahí la dejamos. Esta tarde le presenté un oficio de la secretaria de Educación del Gobierno Federal, Delfina Gómez, en el que está instruyendo a todos los jefes de las unidades, de los departamentos, de las subsecretarías de esa dependencia, a que
pues hagan un plan de recorte de personal para el 2021, para que estén acordes, dice, con la austeridad republicana, pues promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya giraron las circulares a todas las entidades que dependen de la Secretaría de Educación del Gobierno Federal para que pues empiecen a hacer los planes. Es decir, van a ver cuáles son las áreas menos importantes de la Secretaría y con toda seguridad a ellas, a esas áreas o a los titulares o a las titulares de esas áreas las van a colocar o los van a colocar en esa lista de recorte de personal. Y decíamos que qué mal tino, porque estamos inmersos en una enorme crisis económica, en una enorme crisis de desempleo y en pleno proceso electoral. Algo seguramente políticamente incorrecto, pero bueno, ese oficio ya está en circulación a nivel nacional. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que horas después también nos enteramos de que la Secretaría de Educación de Chiapas está haciendo lo mismo. Nos reportan que ha cancelado 71 plazas del personal de confianza y 525 plazas más de base. Ahí están, pues, recortes de personal. Más desempleados en 2021, en plena crisis económica, en plena crisis sanitaria y en pleno proceso electoral. Vámonos a la frailesca. Muchas reses están muriéndose en forma inexplicable en Villaflores. Están reportando ganaderos y empresarios de esa región del estado de Chiapas. Están pidiendo la ayuda, la presencia de especialistas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para que acudan a supervisar el motivo del por qué muchos de sus animales se están muriendo en forma inexplicable. Dijeron que de forma repentina las reses están desplomándose al piso y se están muriendo por causas hasta ahora desconocidas, lo cual desde luego les representa una enorme pérdida económica para esos pequeños productores. Ahí están las imágenes, ustedes lo pueden ver. Seguramente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ya habrá enviado a especialistas en la materia para que investiguen de qué están muriendo estos animales. Porque pues cuando fallecen por alguna de las enfermedades propias de esas especies, pues los campesinos, los rancheros, los ganaderos se percatan, se dan cuenta de lo que está ocurriendo, y si están convencidos de que ha sido por alguna enfermedad o por alguna otra circunstancia explicable, pues no dicen nada. Pero ahorita dicen ellos que no se explican por qué está pasando eso. Y ya están pidiendo ayuda de los especialistas. Con toda seguridad, pronto tendremos información de lo que está causando esa mortandad. La buena noticia para los adultos mayores, se la dimos desde esta misma tarde, pero la repetimos porque es de mucha importancia para los adultos mayores. Nos dicen que hay más de 100,000 adultos mayores en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con el INEGI. Y pues solamente se aplicaron unas cuantas miles de dosis en la primera etapa, que empezó en el lunes de esta misma semana, continuó el martes y terminó a la mitad del miércoles de ayer. Y ahora pues nos están avisando que mañana viernes se inicia el segundo paquete de vacunación para las personas adultas mayores en Tuxtla Gutiérrez. Será en las primeras horas de este viernes, lo anunció el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Vamos con Janet Rojas, nos amplía la información. ¿Qué tal? Les informo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció el arribo a Chiapas de más de 22,000 vacunas anti-COVID-19 como parte de la segunda etapa de la jornada de vacunación para la población adulta mayor en Tuxtla Gutiérrez. Están arribando las vacunas a Tuxtla Gutiérrez. Así que prepárate. Mañana inicia la segunda etapa.
estarán en los módulos que tú ya conoces. Y recuerda, este medicamento es gratuito y universal. Así que no tengas pendiente. Está calculado para que todo Chiapas se vacune. Solamente te pedimos que en estos días tengamos un poco de paciencia, porque también los laboratorios internacionales no se dan abasto en la producción de tantas vacunas. Pero tenemos aseguradas ya todas estas medicinas para prevenir el contagio del COVID-19. Así que hoy ya están y mañana se iniciará la segunda etapa de vacunación en nuestra capital del estado. Las vacunas seguirán arribando a Chiapas. Se van a continuar vacunando todos los municipios. Ya se ha avanzado en algunos de estos, pero inmediatamente se continuará con todo el territorio del estado de Chiapas. Por lo pronto, se siguen vacunando a los adultos mayores, pero conforme vayan llegando estos medicamentos, se procederá a vacunar a toda la población. Las vacunas están garantizadas gracias al trabajo y que el gobierno federal se adelantó para hacer esta importante inversión a favor del pueblo de México y de nuestro querido estado de Chiapas. La Secretaría de Salud Estatal recomienda que para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a la población objetivo, es fundamental llevar el folio de registro con el cual se dieron de alta en la plataforma o bien credencial de elector o alguna identificación oficial, llegar desayunados, hidratados y con sus medicamentos digeridos e ir en compañía de una sola persona. Cabe mencionar que la vacuna está contraindicada para las personas que presentan fiebre mayor de 38 grados, sean alérgicas a algún medicamento o vacuna o han sido hospitalizadas por este motivo. Tampoco se aplicará a quienes tienen COVID-19 o tuvieron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hasta aquí la información, me despido de ti y del auditorio. Bien, por ser de mucha importancia, voy a repetir los sitios en donde van a reiniciar el proceso de vacunación a adultos mayores de 60 años a partir de mañana viernes. Número uno, pues está el Parque Deportivo y Recreativo Cañahueca, que es el más conocido por todos los tuxtlecos. También está, número dos, la primaria Gustavo Díaz Ordaz. Número tres, el COVACH Plantel 145. Número cuatro, el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Número cinco, el Domo del Parque de Copoya. Seis, el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Siete, la Secretaría de Protección Civil. Número 8, primaria José María Morelos y Pavón. Número 9, COVACH Plantel 35. Y 10, la escuela telesecundaria 263. Son sitios muy conocidos por los habitantes de esas regiones. Se hizo de esta manera justamente para que quienes estén cerca de esos puntos, pues acudan a vacunarse allí. No es necesario que se vayan a otras partes de la ciudad. Lo más conveniente es que quienes vivan en Copoya, pues vayan al lugar de Copoya. Quienes estén en la parte poniente norte, pues vayan a Cañahueca. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso decía yo, no es necesario dar más detalles porque los habitantes de estas regiones de Tuxtla Gutiérrez tienen bien identificados a esos lugares. Bueno, pero también es importante decir que los requisitos fundamentales para quienes vayan a solicitar una vacuna es, número uno, que sean mayores de 60 años de edad, que lleven el folio de registro en el cual se dieron de alta en la plataforma digital. Eso es importantísimo. No es impedimento para que los vacunen, pero si no llevan ese registro, los pasarán a otra fila y van a hacer ese procedimiento allí mismo en los puntos de vacunación. Entonces, para evitar esa doble fila, pues ya regístrense en la página de que ya se dio a conocer a través de los medios de comunicación y ya lleven ese folio para que pasen más rápido. Credencial de elector o alguna identificación oficial, alguna otra identificación oficial, que lleguen las personas ya bien desayunaditas, hidratados, es decir, que hayan tomado bastante líquido y en su caso con los medicamentos digeridos. Repetimos este último punto, pues seguramente muchas personas
tienen que estar tomando algunos medicamentos por alguna circunstancia de su salud, entonces ya deben haberlo tomado a esos medicamentos cuando lleguen al punto de vacunación. Y por último, que vayan acompañados de otra persona para que no haya problema, ¿verdad? Y vamos a otros asuntos. Estuvo aquí en los estudios de Ultimátum Emilio Salazar Farías, diputado local con licencia. Ya le informamos oportunamente que él apareció en una conferencia de prensa con 11 compañeros suyos más de la Alianza Va por México del PRI, PAN, PRD para diputados federales. Él aparece por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez y hoy pues estuvo aquí hablando con el director de este medio, Ahmed Samayoa, con Tony Guillén y con Javier Guízar. Emilio Salazar Farías confesó que la decisión de haber aceptado la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez fue tomada después de que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, le hizo la invitación personalmente a incorporarse a ese proyecto. Vamos a escuchar un breve extracto de esta entrevista. Ante la majiza que alguien dice, ah, son chapulines, pero yo quiero ser chapulín también, tómenme en cuenta. Aguas con eso. No, a mí me invitó el presidente del PAN, que fue mi compañero diputado federal, y me dijo, mire, yo conozco tu desempeño como diputado federal, te invito a que seas diputado federal bajo estas condiciones. Yo le externé mis preocupaciones y mis temas, y me dijo, y si no, pues estás abierto a entrar a una segunda encuesta que va a haber bajo este esquema. Y yo no considero oportuno eso, creo que ya está demasiado desgastado un proceso político que ha estado fuera de control. Acepté la invitación y bueno, acá estoy listo para poder. En otro tema, también le hemos informado oportunamente que el Congreso Federal está avanzando el proceso legislativo para aprobar el uso lúdico de la marihuana. Un tema que ha levantado mucho polvo en otras épocas anteriores. Lo habían guardado en la gaveta, después lo volvían a sacar el tema, luego como había muchas inconformidades, muchas voces en contra de que se legalice el uso de la marihuana, pues volvían a guardar el tema y ahora parece que va en serio, va avanzando. En noviembre pasado el Senado de la República aprobó que se podía ya hacer un uso lúdico de la marihuana bajo ciertas características, ciertos requisitos. Pero también consideraron que no era oportuno seguir hablando de eso en ese momento, a finales del año pasado. Dijeron que lo harían después. Bueno, ya reiniciaron en el Congreso Federal, ya se le dio trámite y va muy avanzado. Por esa razón, también se invitó el día de hoy a participar en una entrevista aquí en Ultimátum, vía Zoom, en este caso, a el doctor Carlos Irán Culebro Sosa, quien es especialista en este tema. Él dice que la discusión y posterior votación de la regulación lúdica de la marihuana en el Congreso Federal tiene intereses políticos con miras a las elecciones intermedias del 6 de junio próximo. ¿Por qué? Porque dice que un buen número de jóvenes a nivel nacional va a ver con buenos ojos la aprobación de la mayoría morenista en ese sentido. Vamos a ver qué dijo el doctor Carlos Irán Culebro Sosa en esta parte de la entrevista. Debo decir que de la marihuana, a pesar de que se conoce desde tiempos inmemoriales, ya los aztecas lo conocían con el nombre de Tionana o Tionanacatl, que traducido al castizo significa carne de Dios, pero en aquel entonces nada más los sacerdotes aztecas tenían la posibilidad de ingerir esta sustancia para poder inspirar al emperador en turno, con lo que queda en evidente que la inspiración de estos sacerdotes eran, en el sentido literal de la palabra, verdaderas marihuanas. Y esto que sucedió con la marihuana de un grupo muy reducido sucedió con muchas drogas naturales en épocas precolombinas, a diferencia de ahora que se ha popularizado, sobre todo la marihuana, que es la droga ilícita más consumida por jóvenes en todo el mundo. Bien. Va a seguir hablándose de este tema en los próximos días. Cuando ya quede totalmente concretado el proceso legislativo, vamos a explicarles con un poco más de detalle qué va a significar esa aprobación legislativa allá en el Congreso Federal. Por el momento sigue el proceso legislativo. Bueno, el día de ayer le platicábamos también de otro asunto que tiene que ver con que pues había quedado el caminito libre a Willy Ochoa Gallegos para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Resulta que hoy el propio político y empresario chiapaneco anunció que se inscribió
como precandidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el Partido Acción Nacional. La idea es que él encabece la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. ¿Por qué lo hizo por el PAN? Se habrán de preguntar quienes lo conocen, porque él es militante del PRI. Lo que pasa es que pues la intención es de que él encabece, o quienes se registren con esa intención, participen en un proceso interno que se va a llevar a cabo a través de encuestas, para que quien salga mejor posicionado, dicen ellos, pues va a encabezar esa coalición del PRI, PAN y PRD para las elecciones municipales en Tuxtla Gutiérrez. Así que pudo haberlo hecho por el PAN, pudo haberlo hecho por el PRI, pudo haberlo hecho por el PRD, no hay ningún problema, pues son los mismos partidos, las mismas siglas que están en una misma canasta, entonces por eso lo hizo por el PAN. Pero ¿qué cree? También Manuel Sobrino Durán anunció este mismo jueves que de la misma manera él se registrará por el mismo partido y para el mismo cargo. Le repito, pues no sé cuántos se vayan a registrar, hasta ahorita son dos, pero si hay más, se va a hacer una encuesta y un organismo interno de esa coalición va a deliberar efectivamente respecto de quién tenga las mejores posibilidades de enfrentar esa coalición. Estaremos atentos porque es importante para Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Ayer le informamos que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Guardia Nacional habían sido retenidos en la comunidad Huitepec de San Cristóbal de las Casas. Es un cerro muy conocido allí porque ahí se colocan las antenas de los medios de comunicación de esa región de Chiapas. Bueno, pues esos funcionarios públicos, los de SCT y los de la Guardia Nacional, andaban monitoreando la existencia de antenas de radio piratas que son colocadas de manera ilegal en esa parte poniente de San Cristóbal de las Casas, cuando fueron interceptados y retenidos por vecinos de esa comunidad. Se trataba de elementos de la Guardia Nacional, del 43 Batallón, quienes ingresaron a la comunidad para verificar antenas piratas sin el consentimiento de las autoridades de esa ranchería. Y por esa razón fueron retenidos alrededor de 29 elementos de esa corporación, 5 vehículos y 4 funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay que explicarles, en algunas comunidades, como en este caso, en San Cristóbal de las Casas, en la mayoría de las comunidades indígenas, pues tienen que ir a pedir permiso si quiere ir a realizar, pues no sé, una visita de manera extraoficial. En este caso era una visita oficial, son autoridades del gobierno federal que estaban haciendo una verificación, y como no pidieron permiso, pues los retuvieron. ¿Y qué creen? Tuvieron que pagar una multa para que fueran liberados horas después. También, ya para finalizar, ayer le presentamos el último paquete de solicitudes de licencia de presidentes musicales que están en funciones, pero que quieren participar en el proceso electoral en busca de otro cargo de elección popular. Se venció el plazo desde el día 8, pues ellos ingresaron sus documentos el día 8 y con eso cumplieron con el calendario que los obliga a hacerlo. Es una determinación por ley, pero el Congreso pues sesionó hasta el día de ayer, la Comisión Permanente, y ahí les dio trámite y les autorizó licencia. En ese paquete se autorizó la licencia de la alcaldesa de Ángel Albino Corzo, María del Carmen Fernández Benavente. Le fue concedida la licencia para separarse del cargo con el propósito de que pueda estar en condiciones de poder competir en el proceso electoral venidero. Fueron 44 presidentes municipales que solicitaron licencia. Representan el 35% de los 124 ediles que hay en el estado de Chiapas. 35% de ellos decidió dejar el cargo para ir en busca de otra posición. En muchos de los casos van a buscar la reelección, no en todos, en muchos van a buscar la reelección, y en algunos otros pues van a querer ser diputados locales o diputados federales. Pues con esto terminamos Ultimátum Noticias correspondiente a hoy jueves 11 de marzo del 2021. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.